is dead. I'm here now. Pedazo de intro, ¿eh? La intro más larga, la intro más larga que ha podido haber, ¿eh? Es... ¡Ay, Dios mío, es increíble! Bueno, pues muy buenas, mis felices y felinas, y estamos aquí en Tekken 5, ¿vale? El Tekken que empezó a revolucionar todavía más. Tekken 5 igual tendrá dos vídeos, para la historia, para que veáis cómo es el juego, y esto, Tekken Wii. Es una aventura de acción en 3D en la que Jin descubre su pasado. Es como el juego de... ese juego que os enseñé al final de Tekken 4, ¿vale? Pero un poco más pulido. Así que, primero, una historia. ¿Y cuál historia vamos a jugar? Yoshimitsu. Este es... Yoshimitsu tiene la mejor historia para mí. Yoshimitsu. O sea, es el... no sé, que más acción tiene. Yoshimitsu, a ninja helping the poor. While breaking into the Mishima Zaibatsu's vault, he found an injured Brian Fury and helped him escape. Malas señales, oye. Ah, vale, que lo tengo que dar yo. A month later, when Yoshimitsu visited Dr. Baskanovich's lab, he found his comrades dead. This was Brian's thanks. Claro, por eso no vuelve a aparecer ya el doctor este... Baskanovich, ¿vale? He'll pay for what he's done, says Yoshimitsu. Learning Brian will fight in the King of Iron Fist Tournament 5, Yoshimitsu sharpens his sword and enters the fray. Get ready for the next battle. Me vais a disculpar que ha habido un salto porque no he quitado los dos rounds. Quería poner uno y he dejado dos. Así que vamos con un round. Perdona, perdona. Vale, ¿se mueve más rápido? Perfecto. Es que si lo pongo dos rounds, podemos estar aquí toda la vida. Bueno. Estaba diciendo que creo que este juego en Tekken 5 tienen cine, bueno, no son cinemáticas, ¿no? Pero hay conversación con algunos personajes. ¿Me sé manejar mejor a Yoshimitsu, lo que parece? ¿O es que el juego es tan rápido que se hacen los combos mejor, macho? ¿Qué coño ha sido eso? Vaya patadón, ¿no? le acabo de reventar lo que va siendo la cabeza. Qué trajeado viene, macho. Vamos a hacer un agarre, si me deja. ¿Cómo son los agarres?
Hay dos agarres, ¿no? No, el segundo agarre debería ser así. Para que veamos los agarres. Buah, ese golpe me acuerdo, ¿eh? a ver la repetición. ¡Patada! Te esquivo. Va, toma por culo. Era, creo que era en el quinto. No, en el cuarto combate la. En el cuarto combate la cinemática. You a ninja. There's no way. Hogamuchi. This isn't part of my main objective. ¿Acaba de tirar su pedo? ¿Acaba de tirar su pedo? ¿Ha sido la conversación? ¿O ha sido el traje? Sí. Mierda, hostia, cuidado, eh. Es que Raven era muy bueno. Raven era un buen personaje, eh. La pelea 4 se hacía. Hostia, no me acuerdo. Había una cinemática si perdías. ¿Qué está haciendo con la mano? Oye, me alegro de haber perdido, es súper gracioso al final. Sí. Vale, y que... Mira. Mejor haber perdido, porque... Hemos visto una... Se verá la otra, ¿no? Que si no me da igual de volver a empezar, ¿eh? Hostia, cuidado. Raven, hijo puta. Un grave. Ah, no me sale más que una cinemática. Si gano, qué putada. Get ready for the next battle. Samaka. Final round. Fight. Toma. ¿Por qué no me hace? Cuidado, con Kazuya, ¿eh? Cuidado con Kazuya. Hostia, se está poniendo complicado ahora, ¿eh? Hostia, Pedrín, dos grays seguidos. ¡Ay, Dios! ¡Qué rayada lo de las monedas en el suelo! Nina, está bonita. Mira, mira. Joder, macho. Mejoraron los gráficos, ¿eh? Se nota mucho. Hostia, cuánta vida, ¿no? El agarre, ¿no? Hostia, ¿eh? Menos mal que lo he quitado, porque YouTube ahora está... Tetas. ¡Vamos! ¡Top Station! Es que se agachaba muchísimo, ¿eh? Dios, todo lo que se agachaba la Nina, chaval. Vale, Brian. Esta no la puedo perder. Final round. ¡Guau, musicaza! ¡Soy súper agresivo! ¡Estoy enfadado! ¡Venganza! ¡No! 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 ¡Por favor!
Cabrón descarado. Get ready for the next battle. Ya llegan los combates finales. Final round. Fight. Vale, Devil Jin puede lanzarme el rayo también, ¿eh? ¿Ha sido hablar? Cabrón, me pillo bien. Me pillo bien con el rayo y la patada. Pata baja. Hijo de tu puta, pero... ¡Joe! ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Jinpachi. Uf, Jinpachi. Va a ser duro, este combate va a ser duro. Más que Devil Jin. Jinpachi no se le podía manejar en este juego. Una lástima, porque mola el diseño, pero... Es jodido, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? ¡No! Sabía que me iba a matar. ¡Modo serio! ¡Tercera parte! ¡Oh, Dios! Hay que jugar muy guarro con Jinpachi. Es que tiene una técnica que hace así, te deja como quieto, paralizado. Te puede pegar una buena hostia que te cagas. La mejor cinemática. Bueno, esta no, ¿eh? Ahora viene la mejor cinemática. ¡Perfecto! Creo que no era más. Bueno, me dirán, ¿has desbloqueado, no? ¿En qué puesto he quedado? ¿A qué puesto...? Bueno, ahora, como no hay ninguno que haya hecho ningún puesto, habré quedado en el primero. Bueno, pues esto ha sido Tekken 5. Ya probaremos este, en otro vídeo lo probaré aparte, ¿vale? O sea, habrá dos vídeos de Tekken 5, esto y este. Me gusta bastante, este le he metido bastante caña también. Me gustaba, por eso tenía sus historias y todo eso. Probaremos el de la PSP, que es una versión de Tekken 5, pero de PSP. Creo que es casi parecido, ahí sí que creo que metieron a Jinpachi. Y bueno, sin más, esto ha sido todo. No me acordaba que si te vencían, tenías una cinemática y si ganabas tenías otra. Eso no lo sabía, eso está bien. Con esto y un bizcocho, nos vemos hasta mañana a las 8. Adiós.